Esta tiene el objetivo, el desarrollo de este ejemplo tiene dos objetivos, ¿no? Uno, repasar el objetivo principal es hacer un ejercicio de diseño de vigas de concreto armado o vigas reforzadas de concreto armado, ¿no? Con refuerzo, con el concreto que se empieza a agrietar. Y otro, ¿qué es? Reforzar, recordar el tema de cross. En la última práctica, de verdad me ha dado una pena que hasta ahorita no tenemos claro el tema de distribución de momentos. No tenemos claro. Entonces, si estamos sufriendo ahorita acá, de verdad vamos a tener muy mala experiencia en análisis estructural, ¿no? Muy mala experiencia, ¿no? Entonces, este tiene el objetivo. Este desarrollo de este ejemplo tiene ese objetivo, ¿no? Entonces vamos a hacer lo más pausado posible para poder entender la cosa. A ver, chicos, ¿quién lee esto acá? ¿O quién me ayuda? De los diferentes que participan, ¿eh? Yo quiero otra persona, ¿eh? Otras personas, ¿no? A ver. ¿Qué hacemos? Porque de los que participan siempre ya estoy cansado ya. Otros. Nada, nada, nada. Yo, ingeniero, yo leo el ¿Quién, problema. quién, quién? ¿Quién, quién, De la Vega. vamos, De la Vega. Ah, felicitaciones. Ah, buen examen, ah. Buen examen, De la Vega. Bien, bien, bien. Adelante. No es porque es mi vecino, ah. Vamos, De la Vega, vamos. Del pórtico mostrado en la figura número 3, determinar, inciso A, debidamente acotada el diagrama de momento flector, inciso B, el acero de refuerzo requerido para los máximos momentos positivo y negativo de la viga ABC. Tener en cuenta las siguientes consideraciones. Para la viga ABC, el ancho de la viga es 0.30 metros. El peralte de la viga es 0.6 metros. El peralte efectivo de la viga, 0.54 metros. Para el acero y el concreto, ¿no? Resistencia máxima FC. 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Módulo de elasticidad del concreto, 1500 por raíz cuadrada F prima C. del FC, que es la resistencia máxima. F prima C, sí, correcto, sí. Módulo de elasticidad del acero, 2.1 por 10 a la 6 kilogramos entre centímetro cuadrado. Y El esfuerzo admisible para la compresión del concreto es 0.5, sí. Y el esfuerzo de la afluencia es cierto, ¿no? Ese es, ¿no, ingeniero? Sí, 4200. fuerza de influencia, correcto, correcto. La fuerza de influencia del acero es 4.200 4000. kilogramos por centímetro cuadrado Y y el esfuerzo. Ajá, correcto. factor de seguridad es No es el igual. factor de seguridad, no es el factor de seguridad, sino es el esfuerzo de diseño del acero. Correcto, Ah. mira, tenemos. Ajá, mira, está bien, aclaremos acá los temas, mira. Tenemos este esfuerzo de fluencia del acero y lo vamos a diseñar con la mitad de su resistencia, ¿correcto? Este 2 es el factor de seguridad, más bien. ¿No? ¿No De la Vega? ¿Sí Sí, o no? ingeniero, sí. Correcto, ya vamos. A ver, chicos, en esa línea vamos a desarrollar este problema. Vamos a desarrollar. ¿Qué nos toca hacer? A ver, chicos. Primero, tengo que resolverla el pórtico, ¿no? Tengo que resolver el pórtico, ¿no? Tengo que saber las magnitudes de momento flector positivo y negativo en cada uno de los nudos y tramos que me genera el máximo momento, ¿no? Para esto yo puedo aplicar ya sea cross, puedo hacer slow deflection, también lo puedo hacer rápidamente, ¿no? Correcto, por los dos métodos estamos en capacidad de aplicarlo, ¿no? Pero en este caso lo vamos a hacer por cross. ¿Estamos bien o no? Sí. Bien, Jennifer. Ah, felicitaciones, Jenny. Bien, te digo Jennifer, copiándome el nombre y secretaria. También Jenny, felicitaciones. Sacaste 20, está bien, está bien. Muy bien. Gracias, ingeniero.
Está bien, bien. A ver, uno. Vamos a desarrollar la viga. Desarrollar. Vamos a ponerla acá. Vamos a uno para resolver el pórtico. Entonces lo vamos a hacer por cross. Entonces, por cross, ¿qué hacemos primero? Hay que ser ordenado, ¿no? A ver, chicos. Uno. Cálculo si de la marcamos la liga, ¿no? Cálculo de las rigideces. Relativa. O los famosos K. Correcto. Entonces, miren, esto ya tiene nombres, ¿no? De la barra AB. Correcto. AD. AE. Correcto. Entonces, el K de AB, ¿cuál sería, chicos? AB. A ver, ¿quién se anima, chicos, de los que no participan? La inercia entre la longitud, ¿no? 1 sobre 6. ¿Qué está faltando? 3 cuartos. Este tramo es articulado. Esto de acá no va a recibir momento, no va a absorber momento. Más bien, el momento tiene que ser 0. Entonces, para simplificar esta acción, lo multiplico por 3 cuartos. Disculpen, chicos, estoy diciendo así pasito a pasito porque de verdad ha habido muchos errores, creo que no quedó claro en la explicación, por 3 cuartos. ¿Correcto? ¿Estamos bien ahí o no? Si operamos esto, ¿cuánto sale, chicos? Ustedes me dicen, yo no lo tengo resuelto esto acá. Lo había resuelto por otro método, vamos. 0,125. Correcto. Ahora vamos a hallar el K de AD, del tramo AD. ¿Dónde está AD? Miren, AD. K de AD. ¿A qué es igual? A la inercia, que es 1 entre su longitud. ¿Cuánto es? 1 sobre 3 por 3 cuartos. ¿Cuánto es esto acá? 0,25. Correcto. Ahora, ¿qué más me falta? La rigidez que corresponde a AE. K, A, E. Este es igual a la inercia. ¿Cuánto es? 1 sobre 3. ¿Hay algo más o no? Este extremo, ¿qué es? Empotrado, ¿no? Entonces, esto de acá va a absorber momentos. No lo simplifico, no lo pongo ese factor de 3 cuartos. ¿Cuánto es? 0,3. ¿Correcto? ¿Qué más, chicos? Ahora, si queremos hacer por cross. Siguiente paso. Cálculo de los coeficientes de distribución. De distribución. ¿Correcto? Este tramo, me dirán, me preguntan, oye, profe, ¿y esto de acá? BC, no va a entrar a cross, ¿no? Esto de acá no lo analizo. Solamente esta fuerza lo voy a trasladar al nudo. ¿Correcto? Esto de acá no lo analizo. Para los que lo tenían en mente. Entonces, hacemos los coeficientes de distribución.
Entonces, ¿el coeficiente de distribución de qué? A ver, de DA, el coeficiente de distribución de DA, ¿cuánto es de la Vega? DA. De DA es 1, 1 ingeniero, porque es un articulado. Correcto, 1. El coeficiente de distribución de B hacia A, ¿cuánto es? 1 igual. 1, ¿correcto? 1. El coeficiente de distribución de E a A. 0. Correcto, 0. Ahora, ¿qué pasa en el nudo A? Están concurriendo las barras AD, AB y AE. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos que distribuir esto de acá proporcionalmente a sus rigideces. Entonces vamos a hallar el coeficiente de distribución de la barra AD. AD va a ser igual a la rigidez que corresponde a esa barra de AD. ¿Cuánto es de AD? De AD 0.25 entre la sumatoria de las rigideces que concurren en ese nudo. Esta, esta y esta. ¿Cuánto es? 0.25 más 0.125 más 0.3. ¿Cuánto sale esto, chicos? Porfa. 0.18, Ingeniero. 0.18, ¿sí exacto? ¿Sí? ¿O lo está, cuántos decimales lo está redondeando? A 2, 2 decimales. Ya, 0.18, listo. Ahora el coeficiente de distribución de AB, AB, AB es igual a la rigidez que concurre a ese, la rigidez de esa barra, que es de AB, ¿cuánto es? 0.125. 0.125 entre la sumatoria de las rigideces que concurren en ese nudo. 0.25 más 0.125 más 0.3. ¿Cuánto es de la Vega? Ingeniero, en el... 0.35. En el constante de distribución AD. En AD y en la constante de distribución 36. AB sale 0.47. Al revés. ¿Qué, sale? ¿Me dictaron mal o qué, qué pasó? Sí, Inge, en AD es 0.35. Oye, operé un bonito, ¿eh? Chaque. No importa. A ver, dime de la Vega acá. ¿Cuánto es en el AD? 0.35. 0.35, ya. ¿Y el otro? 0.18. Sí, 0.18. ¿Sí, está bien, Víctor? Sí, ingeniero. Listo. Ahora vamos a hacer el coeficiente de distribución de AE. AE. Correcto. La rigidez de la barra AE... ¿Cuánto es? AE es 0.3 entre la sumatoria 0.25 más 0.125 más 0.3, ¿correcto? ¿Cuánto sale esto, chicos? 0.47. Sumamos todo esto. ¿Cuánto da? 1. Bolsa, bolsa, ¿no? ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué hacemos, chicos? Sin miedo, chicos. Acá estamos practicando, chicos. Los MEP, ingeniero, los MEP. Cálculo de los momentos de empotramiento perfecto. Vamos ahí. A todos.
sea, creo que me he resfriado, por salir a correr temprano, ¿no? Parece que tengo fiebre, pero no tengo fiebre, no sé. Ingeniero, disculpa. Sí, dime. Michael me dice que se le reinició la laptop, que si le puede aceptar, por favor. Ya, está chévere, 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 Almendra, no te molestes, Almendra. Ya, chicos, entonces tenemos que dar barrita por barrita. Entonces vamos a método relajado. Tramo AB. Estoy haciendo paso a paso, chicos, ¿ah? Tramo AB. La carga es una tonelada por metro, correcto. Y la luz 6 metros, correcto. Entonces, chicos, acá, de acuerdo a la tabla, ¿me va a aparecer estos momentos o no, chicos? ¿Están bien los sentidos? Esto sería momento en A, ¿cómo sería? W L cuadrado sobre 12. W L cuadrado sobre 12. W L cuadrado sobre 12. Reemplazamos datos ahí, chicos. Momento en A, ¿cómo sería? 3. 3 toneladas metro, menos 3 toneladas metro. Momento en P, menos 3 toneladas metro. ¿Correcto? Vamos a ahora del otro tramo, AD. Todavía no se estresen con... Que si lo giro, que eso, todavía no se estresen. Tramo A, D. ¿Sí, chicos? A ver. En ese tramo, ¿cómo van a aparecer los momentos? ¿Es correcto esto, Víctor, o no? La flechita que estoy haciendo. Correcto. Positivo. Ahí, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahorita todavía no le estoy poniendo signos. Tranquilo, tranquilo. Aquí sería 2 metros. Aquí sería 1 metro. ¿Correcto? A ver, me van a decir el momento de empotramiento en A y en D, de acuerdo a la formulita. ¿Se acuerdan? Momento en A. Era igual a la carga P, ¿recuerdan? P por A, ¿correcto? Por B cuadrado sobre L cuadrado. L cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí? Y el otro era igual a momento en D, era igual a P por A cuadrado, cambia por B entre L cuadrado. Reemplazamos datos ahí, chicos.
Ingeniero, ¿no es al revés? No, tranquilo, tranquilo. Estoy calculando tal cual. Tal cual, ahí. Ingeniero, momento en D4. 4. Estoy calculando tal cual, Víctor, nomás, así. En la, como te estoy mirando acá. Todavía no estoy ingresándolo. ¿Correcto? Todavía no lo estoy ingresando. Tal cual. 4 toneladas. Metro. Y acá, en el otro. Unas toneladas. 2. ¿No? Listo. En el otro. Tramo. AD. AE, que diga. AE. A propósito, he puesto acá para que vean cómo si lo trabajamos invertido igualito. A ver, ¿quién quiere entrar? ¿Quién quiere entrar? Ya está. Listo, acá, igual. Del momento, ¿cómo sería para ese tramo AE? A ver. ¿Es así, Víctor, o no? El sentido. Sí, ingeniero. Este sería el momento en E. Y este sería el momento en... Este es A, ¿no? Listo. Si calculamos así igual... Con esa misma lógica. ¿Cuándo sale acá y cuándo sale acá? Menos 2 y menos 4. ¿En cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Pues? Momento en A menos 2 y momento en E menos 4. 2, 4. Toneladas. A toneladas metro, ¿no? No, ingeniero, al revés. Negativo. No, tranquilo, todavía no le estoy poniendo nombre. No le estoy poniendo, sí. Ahorita, en esta barra, tengo equilibrio con ese sentido. Correcto. ¿Sí? ¿Así? ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo ingresamos en la tabla. Ahora, ¿qué sigue, chicos? ¿Qué sigue? Ahorita solamente lo único es calcular los momentos en los extremos, como ustedes han empotrado. ¿Sí o no? He calculado. He calculado únicamente los momentos de cada una de las barritas. ¿Qué sigue ahorita? ¿Qué sigue ahora? Distribución de momentos, ingeniero. Correcto, 4. Distribución de momentos. Distribución de momentos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos nuestra tablita, ¿no? Nuestra tablita. En la primera línea que colocamos, la primera fila que diga, nudo, correcto. La segunda fila, tramo. Tramo o barra, ¿no? Correcto. Y listo. Tramo mejor. Correcto. ¿Qué más? Coeficiente de distribución. Coeficiente de distribución. Después, ¿qué más? Los medios. Momento de empotramiento perfecto.
Y listo. Vamos con momento externo también. Sí, también, también correcto. Momento externo, vamos a ponerle. Momento externo. O si no, también lo podemos poner ahí afuera de la tabla, ¿no? Listo, no hay ningún inconveniente. Como hicimos en los ejemplos pasados. Para que se pueda ver esta capa más. Que son pocas distribuciones, pero vamos a ver. A ver, en el nudo, ¿por dónde empezamos? Por orden, ¿no? Por el nudo A, ¿no? ¿Correcto? Y en el nudo A, ¿qué sucede? ¿Concurren cuántas barras? En el nudo A, ¿cuántas barras concurren? Chicos. Tres barras, correcto. Una, dos, tres, correcto. ¿Y esas qué barras son? La AB por orden. ¿Qué más? AD. AD. Y AE. Y AE. Correcto. Luego paso a qué otro nudo. Por orden. AB, ¿no? Correcto. ¿Y en B qué sucede? ¿Concurren qué? Es una sola barra, ¿no? Este es B. Porque el momento externo lo voy a poner. Lo voy a trasladar a ese nudo. Después, ¿qué otro? ¿Qué sigue? D. ¿Correcto o no? D. D. Y. E. Correcto. No más. Se achicó esto de acá. B. D, y E. Correcto. Entonces estos de acá no los requiero. Empezamos a llenar datos acá. Empezamos a llenar datos. Entonces de B, hay el tramo B, A. ¿Correcto o no? B, A. De D, ¿qué hay? D, A. Y de E. E, A. ¿Correcto? Ahora coloquemos los coeficientes de distribución. A, B. ¿Cuánto es? A, B. A, B. A ver, chicos. Menos 3 toneladas, ingeniero. A ver. Menos 3 toneladas. A ver. No. Estoy cogiendo los coeficientes de distribución. Ah. Estoy tocando la tabla todavía. 0,18. AB 0,18, ¿no? AB 0,18. Correcto. Y AD 0,35, ¿no? 0,35. AE 0,47 y BA. BA, ¿cuánto es, chicos? 1. DA 1 también. 1 y EA 0. Correcto. Ahora, momento de empotramiento perfecto. Empecemos por la barra AB. AB, el momento en AB, en el extremo AB. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Cuánto le corresponde? Menos 3. Signos. Menos 3, ¿correcto? AD, no, ahora... A su corriente, BA, ¿cuánto es su momento de empotramiento? Menos 3, pero este lado cambia de signo, ¿no?
BA. ¿Dónde está ese BA? BA. Acá va más 3, ¿correcto o no? Sí, ¿no, chicos? ¿Hay quien quiere entrar ahí? ¿Quién quiere entrar? Ya está, Chupiño. Ahora vayamos a colocar los signos. AE. A ver, AE. AE. AE, chicos, a ver. AE. ¿Dónde estamos? A ver. A ver, Víctor. AE, acá. En esta barra. ¿Sí, chicos? AE. Una consulta, ingeniero. ¿Ah? Una consulta. Dime, de dime. La barra. De la barra AE, para que salga 4 y 2, ¿no se aplica la misma fórmula que para AD? Que sería 9, que es el momento por 1, no, por 2, por 1 al cuadrado sobre 9, para el momento en A, en la barra AE. AE acá, ¿no hemos aplicado lo mismo acá? AE. Sería 9 en momento en A, sería 9 por 2 por 1 al cuadrado sobre 9. ¿Y ahí esto no salió esto acá o no? No, sale 2. Al revés, ingeniero, por eso le dije al revés. 2 abajo y arriba 4. No, pero aquí, a ver. A ver, yo he tomado esta barrita así, mirándola así en este lado. Lo único que he girado mi tabla de momento de empotramiento, ¿o no? ¿Y acá igual, o no? ¿Es igual, o no? A ver, lo único que he hallado son estos momentos acá de estos empotramientos. ¿No salen estos valores o qué? Al revés. Claro, sale al revés porque el momento mayor no está más cerca de la carga. A ver, espera, voy a checarlo ya, a ver. El momento mayor está cerca de la carga, pues. A ver. Espera. A ver, vamos a ver. Oh. O hemos aplicado al revés la fórmula. A ver, yo lo tenía resuelto por otro método. A ver, voy a checar la tabla, ¿ya? Lo único que estoy cambiando la... A ver, ¿cómo estamos ahí? A ver, chicos, revisemos eso, porfa. Ingeniero, al revés. Falta que me haya equivocado, ¿no? A ver, vamos a ver. Falta que me haya equivocado, de verdad. Eso no. ¿Cómo le digo? A ver. Pero revisemos para el tramo AD, por favor. ¿La fórmula está correcta o no? Sí. Sí. A ver, chicos, todos, a ver, síganme eso ahí, porfa. Esta fórmula estamos bien acá en A. Estoy revisando esto acá, en este tramo AB, AD. A ver, coloco la fórmula ahí, A. Este es acá, A. Del momento sería P A cuadrado. PAB cuadrado sobre L cuadrado, esto me da 2, ¿no? ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Sí. Y acá sería ¿qué? Sería PA cuadrado. Esto estamos bien, ¿sí? Lo estoy chequeando. ¿Estamos bien o no? Sí. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí. Ok. ¿En el de acá, en el otro? ¿Está al revés o qué? Al revés, ingeniero. Sí, me han dictado, pues. Ustedes me han dictado. Pero, chicos, ustedes me han dictado. Yo, a ver, vamos. A ver. Si quiero aplicar esta fórmula,
igual, ¿no? Sería, giro mi tablita. Yo hago la antigua, pues. O sea, que yo sí me he acostumbrado a la antigua. Este momento sería P al cuadrado, ¿no? Así, ¿no? ¿O no? P a B, ¿no? A ver, chicos. Chicos. Ingeniero, ¿no sería P por A por B cuadrado sobre L cuadrado? P por A por B cuadrado sobre L cuadrado. ¿Así sería o no, Diego? Sí, sí, sí. Correcto. Entonces aquí sería el otro, el P al cuadrado B sobre L cuadrado, ¿no? Y esto, si operamos eso, ¿ahí ya tiene relación o no? ¿Tiene coherencia o no? A ver, chicos. Sí. Entonces, ¿el momento en E cuánto sale? 4, ¿no? Y abajo 2. 2. En las metros y el otro 2 toneladas, ¿no? Ya, vaya. Tenía razón ahí. No. Y ustedes me han dictado, pues. Ustedes me han dictado. Listo. Ya, ahora ingresemos acá a la tablita. Iba a saltar cuando no salía la respuesta que lo tenía acá. Por el log. Ya, ahora ingresemos ahí los datos. Ingresemos los datos a la. A la tabla de cross. Ahora sí, ¿no, Víctor? Ahora sí está bien, ingeniero. Está listo. Tienen que avisarme, pucha, que tienen que gritar. Profe, se equivocó, pe. Le dije, ingeniero, este me dijo. Hay que esperar. Ah, ya. Para ingresar al... Está bien, Víctor, está bien. Jenny, ya me acordaba, pe, Jenny. Pucha, máquina. Yo seguía nomás. Como loquito. Ya, vamos. Sigamos. Ingresemos ahí a la... Los momentos. A ver, chicos, ¿qué sigue? Hemos estado en la barra AB. Todos ahí en la AB, ¿no? ¿Correcto? AB menos 3, BA es menos 3, aquí se convierte en más 3. Ahora vayamos a la barra AE. O cualquiera. AD o AE. Cualquiera. Listo. Esta de acá. EA. ¿Correcto? EA. Entonces, el momento en A. ¿Cuánto sale? AE. ¿Cuánto le ponemos ahí? Acá, chicos. A ver. Menos 2. AE. ¿Estamos bien ahí, chicos? Menos 2. Sí, menos 2. Ojo, mira acá, Toby está mirando así, listo, para acá. Sus ojitos tapativos están mirando para este lado, listo. Y el E es negativo, menos 4. Sería 4. Esto sería en EA. Acá sería más 4. Sí, más 4. ¿Estamos bien ahí, Toby? ¿Estamos bien ahí, Toby? Está bien. Su barajo no tiene audio, me va a decir ahorita ya. Ahora vamos a la otra barra. Oh, acá estoy. Habla. Ya, ahora en la barra AD. ¿Correcto? Igual. El momento en D. En AD, ¿cuánto es? A ver, chicos. Más 2, ingeniero, en AD. Sí, más 2. ¿Ese dónde? AD, el momento es más 2. Es menos 2, ingeniero, porque estamos mirando de izquierda a derecha. Cambio de signo, ¿no? A ver cómo estamos. A ver, vamos. Menos 2. Menos 2. ¿Dónde está el observador, Jenny? A ver. Yo lo hago por otro método, ingeniero. Lado izquierdo del
En sentido antihorario es negativo, ahí sea cual sea el observador, y sale. Claro, este es negativo, correcto. Correcto. Es como si dice al revés, ¿no? Correcto. Entonces, lo que me estás diciendo es en, estamos acá, el momento en A de este nudo, que es AD. Ah, no, este no es A, ¿no? Este es D, ¿no? Este es D, me estaba confundiendo acá. Está acá. Listo. Entonces, en este nudo, ¿cuánto le correspondería? Menos 2, ¿no? ¿Correcto? Chicos. Sería menos 4. AD. Estamos en AD. Sí. Sí, está bien, ingeniero. Porque es positivo, cambia ahí, pues. ¿Estamos bien o no? Claro, pues miren. Estamos acá. Este es negativo. Pero esta barrita va a cambiar. ¿Correcto? Y el otro extremo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo ahora acá en D? Que diga, este es D. Me estaba equivocando con él. En D. ¿Qué sucede en D? En D. Vale. Es 4. ¿Correcto? 4. Positivo. ¿Positivo o negativo? Positivo. Más 4. Correcto. Más 4. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí, chicos? ¿Chicos? Sí. Listo. ¿Estoy correcto? Ingeniero. ¿Qué me falta ahora? ¿Qué me falta? Momento externo. El momento externo. ¿Y eso dónde concurre? ¿Va a concurrir al nudo? En B. En B. En B. Más 6. ¿Qué es esto de acá? Acá va a haber un momento externo. Como algunos otros los hacen, ¿lo puedo colocar acá o si no acá? En la parte externa. ¿Qué valor va a ser? Más 6. A ver, ¿cuánto es ese momento externo? A ver. Positivo, ¿no? 3 sí. Por 2, sí. 6, ¿no? ¿Mantiene su signo o no? ¿Sí, Jenny? ¿Más o menos? No, ahí sí es positivo. Más. Más 6. Correcto. Esto de acá lo vamos a borrar acá. Ya, entonces ahora empezamos a distribuir. ¿Correcto? ¿Cuál va a ser el nudo que va a absorber todos los momentos? Donde se van a concentrar, donde hay una mayor desequilibrado. A ver, en A se están concentrando varias barras, ¿no? Que yo lo he considerado todo empotramiento. Empotramiento acá, empotramiento acá, empotramiento acá. ¿Correcto? ¿Sí? Listo. Entonces, y también de estos de acá, en D, ¿qué pasa? El D es una articulación, el B es una articulación. Estos yo lo he considerado como si fuesen acá empotrado, y no es correcto. Entonces, esto de acá lo tengo que yo distribuir, porque están desbalanceados, ¿no? Distribuir a esta parte central y a esta parte en E. Entonces, vamos a... La pregunta es, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por B o por D, ingeniero? ¿Por B o por D, correcto? Correcto, ¿no? Por los dos puede ser, ¿no? Porque este es cero, cero, el momento tiene que ser cero, y acá el equilibrio todo tiene que ser cero, ¿correcto o no? ¿Sí? Empecemos por D. Está mal. ¿No? Empecemos por D, porque aquí, mira, hay una sola iteración, lo boto para allá y listo, y me olvido de ese nudo, y paso a B, ¿correcto o no? Entonces, empecemos por D. ¿Qué sucede? Por menos 4. A ver, ahí vamos. Voy a poner otro color acá, ¿ya? Listo. Empezamos esto de acá, más 4. Menos 4, ¿correcto?
Sería 4 por 1, 4, pero acá lo cambio de signo para que esto se pueda equilibrar. Entonces, esto de acá se convierte, ya lo balanceé esto de acá y lo volví 0. ¿Correcto? Lo volví 0. ¿Y esto de acá a dónde va a transmitir? Esto de acá, AD. ¿A dónde va a transmitir? A, este es, estamos AD. En la barra de A, ¿correcto? ¿A dónde tiene que transmitir? O sea, estamos en, ¿a dónde va? Porque la mitad tiene que transmitir ¿a dónde? AD. Estoy acá, listo. A, AD, ¿no? ¿Sí o no, Melissa? Sí. Entonces, de acá, ¿a dónde pasa? Menos 2. Ahí. AD. Ahí, ¿no? Menos 2. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí, dígame. Vean, para hacer solo una iteración después en A. Pero, a ver, Jenny. Hemos arrancado por D, ¿correcto? Ajá. Ahora, esto de acá tiene que ser 0 también, ¿no? Entonces, sí. ¿Puedo yo balancear ese nudo o no? Menos 3. Sí, de una entonces, vez. De una vez, correcto, bien. Ya, entonces, en ese nudo, ¿qué están concurriendo? Este, más 3 y más 6, ¿no? Entonces, ¿cuántos son? Para que se equilibre, ¿cuánto tiene que aparecer acá? ¿Otro color? Menos 9. Menos 9, correcto. Menos 9, 0, 0, correcto. ¿Y qué sucede? Con eso ya equilibré eso de ahí, ese nudo. ¿Correcto? Lo pasa a B. Correcto. Y la mitad lo tengo que pasar ¿a dónde? A B. A B. Menos 4.5. ¿Está bien Diego FC o no? ¿Sí? ¿Estamos bien o no? ¿Sí, chicos? Sí. Listo. Y ahora mírenlo. A ver. He cerrado el nudo B. He cerrado el nudo T. ¿Correcto? El nudo E va a absorber momentos. Ojo, entonces eso lo dejo. Porque es un empotramiento. Ahora, ¿qué nudo se ha recontra desbalanceado? ¿Qué nudo se ha recontra desbalanceado? ¿A? El A. Ya, listo. Entonces, en ese A, ¿qué tengo que hacer? Mire, ¿qué momentos se han concurrido a ese nudo? Vamos a identificarlos. Correcto. Mire. Han concurrido. ¿Qué momentos? 3. ¿Correcto o no? Menos 4.5. Menos 2. 2 menos 2. Menos 2 nuevamente. ¿Es correcto o no es correcto? Sí. O eso que se ha hecho que se desbalance, ¿no? Se desbalancee, ¿no? También, Interbank, estimado cliente, tiene un depósito retenido en su política de SUNAT. Gracias, en Interbank no tengo cuenta. A ver, chicos, ¿qué hacemos? Todo esto está desbalanceado, ¿no? Sí. ¿Y chicos? ¿Cuánto suma? 13.5. Ahora, ese valor lo tengo que distribuir, ¿qué? Lo tengo que distribuir proporcional a estos coeficientes de distribución.
0.18, 0.35 y 0.47. ¿Correcto? Lo distribuimos. A ver, y me dictan. Con signo cambiado. En AB es más 2.43. Más 2.43. ¿Correcto? En AD 4.73. Más 4.73. En AE, más 6.35. 6.35. ¿Qué más? ¿Qué sucede? A ver. AB tendría que trasladar a BA, pero BA, ¿qué sucede? Ya lo cerré. Ya no tiene nada, no traslada. AD, ¿qué pasa? ¿Eso a dónde va a trasladar? A AD. Está cerrado, ¿correcto? AE. ¿Eso a dónde transmite? A EA. ¿Cuánto transmite? Más 3.18. ¿A dónde? A EA, ¿correcto? EA. Sí. ¿Qué valor? Más 3.18. ¿Tenemos algo que distribuir, algo más o no? No. Acabamos. No. Listo, sumamos verticalmente. ¿Cuánto tenemos? En AB. ¿Cuándo suma? Menos 5.07. Listo. Acá en el otro AD. Más 0.73. 0.73, ¿correcto? Acá. Más 4.35. 4.35, 0 acá, 0 acá, y acá en EA. 7.18, más 7.18. Listo. Ya tengo los momentos finales de las barras. ¿Sí, chicos? ¿Estamos bien o no? Entonces, ¿ya puedo hacer el esquema de los momentos o no? Porque me piden diagrama de momentos nomás. Entonces, esto lo voy a copiar. Y ahora en el momento flector. A ver, esa es mi viga. Y con los... valores de momentos finales los podemos ya graficar. A ver. Ya tenemos los momentos finales. El tramo ABC, ¿cuánto sería su momento flector? A ver, ¿quién me dice? BC. Cero, parto de cero acá. Parto de cero ahí. ¿Me genera un momento flector positivo o negativo en BC? ¿Positivo o negativo? Chicos, acá. En BC no hay. ¿Ah? No hay en BC. No. ¿Cómo? En BC sí. O sea, de acá, cero hasta este extremo genera un momento flector. En B, genera un momento flector positivo o negativo. Positivo. Positivo. Positivo.
¿Qué valor? 6 toneladas metros. 6. Hacia abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Lineal? Correcto. 6 toneladas metro. Correcto. ¿Qué más sucede? En BA, ¿qué me dijo el cross final? BA. BA. Lo he balanceado con esto. ¿Correcto? Lo he balanceado con esto. ¿Estoy correcto o no? Justo en ese punto 6. Concuerda. Concuerda. Listo. ¿Qué más me dice? ¿Qué más me dice, chicos? ¿Qué más me dice? En AB. AB. ¿Qué momento flector tengo? AB. A ver, chicos. Más o menos. De la tabla de cross. Menos 5.07. ¿Eso dónde va? ¿Arriba o abajo? Arriba. Acá. ¿Correcto? Acá. De acuerdo a la configuración, o sea, vamos a ponerle su valor de una vez acá. Menos 5.07, lo que me ha botado el cross. Menos 5.07. Menos 5.07. ¿Correcto? Toneladas metro. ¿Correcto? ¿Yo qué puedo decir en esa, en ese tramo? A ver, ¿qué sucede? ¿Cómo es la distribución de momento flector ahí? ¿Puedo decir que va a tener esta forma o no? Donde por acá justo, ahorita vamos a ver, va a haber un momento máximo positivo. Ahorita lo vamos a ver. Este es negativo, todo este es positivo. ¿Listo? En realidad, tendría estos valores para yo poder diseñarlo, pero me han pedido de toda la viga. Correcto. El momento en D, ¿cuánto es el momento en D? El momento en D es DA, cero. Acá está cero. ¿Sí? El momento en AD, ¿cuánto es AD? Cero punto 73. ¿Positivo o negativo? Ahí cambió, ¿no? Sí, menos. Entonces va arriba, ¿no? Por acá. Y justo en este tramo, justo en este tramo, va a haber un momento máximo acá. Yo lo voy a esbozar de lo que más o menos me va. Creo que va a salir. Así. Así. Listo. Negativo. Aquí cero lo que hemos hallado. Y esto de acá es... AD 0.73. 0.73. ¿Correcto? 0.73. Justo en la aplicación de la carga va a aumentar. En el otro tramo. Para el otro tramo, ¿cuánto es? Para la parte superior. Para la parte superior. A la parte superior, ¿cómo estamos? Espera, tiene ahí varios. No, todos están ahí. A la parte superior, ¿cómo estamos? En AE. AE. Más 4 punto. ¿Quién está? Más 4 punto tanto.
más 4 punto tanto. Entonces esto de acá es más 4 punto tanto. Estamos por acá. Listo. Y por la carga. Y acá en este extremo es EA es la 7.18, ¿correcto? Que es positivo ahí, pero cambió de signo, no, menos 7.18. Entonces puede estar por acá, 7.18. 7.18. Entonces tenemos justo en la aplicación de la carga, viene acá y va hacia acá, algo así. Ese sería mi gran momento flector. ¿Correcto? Esto acá es positivo y esto acá es negativo. Este es 7.18, 7.18 toneladas metro, ¿correcto? ¿Sí? Y este de acá es AE. AE es AE 435. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Dije, en el grupo Mar puso que va a volver a entrar. No sé si creo que manda su sitio. ¿Quién? Mar. Pero no tengo a nadie en lista. Ay. No tengo a nadie. No tengo a nadie. A ver, chicos, ya entonces. Ingeniero, una consulta. Sí, dime. En el tramo AD, el observador no lo había puesto a la izquierda, porque así lo ingresó en el cruz. AD. A ver, creo que me adelanté. Mejor lo hubiese hecho paso a paso, ¿ya? Vamos a retroceder, ya no importa, ya. Vamos a retroceder. No, es solo para el 073, porque al momento que le ingresó en el cross, lo ingresó con, o sea, normal, con el negativo. A ver, el 073 viene de acá. El tramo AD, ajá, lo ingresó como menos 2, o sea, como le salió en la fórmula. Y cambió en el signo para DA. O sea, su observador estaba en la izquierda. A ver ahí. A ver qué sucede. ¿El gráfico mal ahí o no? A ver, vamos a ver. Vamos a ponerle nombres acá ya un rato. De repente me estoy equivocando. Ingeniero, la región del 073 no es negativa. Porque sí, ahí no lo he fijado como negativo. Entonces, estaría igual, pues. ¿Cómo? El 073 lo puso en el lo sombrío de negativo. Entonces ese es es negativo, ¿no? Negativo, pues, sí. Uh-huh. Entonces ahí ya calzaría con lo que dice de que lo tomó a la derecha, que sale positivo, se convertiría en negativo, y sí igualaría. Ya, espera, vamos a, creo que nos estamos confundiendo acá, ya vamos a hacerlo tramo por tramo, ya tranquilo. Vamos a hacer tranquilo para poco que me. No me he adelantado para poder graficarlo, ¿ya? A ver, tramo AB. Tramo AB. Empecemos y de pasada chequemos todo para el tramo AB. ¿Correcto? En el tramo AB, ¿qué tengo? Ya tengo los momentos finales. A. Y de pasada hacemos todo eso ya, B y C. Tengo acá, correcto, una tonelada por metro. Esto de acá es 6 metros. Este es 1 metro, correcto. Ahora vamos a hallar estas reacciones. Reacción en B
Y reacción en A. A ver, chicos, eso díctenme. AB. Tengo acá este momento en AB. ¿Cuánto es esto? AB que saqué del cross para poder graficarlo y podernos guiarnos. AB 507. 507 negativo, sigue. 507. ¿Sí, chicos? A ver, ¿quién me edita las? Para no saltearme paso, no me he estado salteando ahí. ¿Cuánto vale la reacción en A? ¿4.854 toneladas? Ya. Y en B. Reacción hacia abajo. ¿Hacia abajo? Sí, ingeniero. ¿Hacia abajo? Sí. De 3 toneladas, ¿no? Sí, gente, va hacia abajo. Ya, listo. De una vez lo corrijo. ¿Cuánto? 1.15. A ver. Diego. Diego. Chicos, todos, a ver. 1.45, ingeniero. 1.854, ingeniero. 854, ¿sí? Sí, ingeniero. Ahí, equilibra o no todo, ¿sí? ¿Equilibra? Sí. ¿Sí? ¿Todos estamos bien? Sí, listo. Ya, entonces, ya, ahí mismo vamos a, ahora vamos a hacer el del tramo AD. En AD, ¿qué tengo? Tengo la carga de 9 toneladas, correcto, este es 1 metro, 2 metros, correcto, este es A, este es D, correcto. Entonces ahora del cross vamos a jalar estos momentos finales, momento en D, 0, ¿no? Acá 0. ¿Correcto? Momento en AD. AD, ¿dónde estamos? Acá. ¿Qué le corresponde? AD. 0.73. ¿Positivo o negativo? Ahí. ¿Con el mismo signo o no? Sí. ¿Sí? ¿Con el mismo signo? Sí. ¿Así? ¿Está bien o no? Sí. ¿Está bien, Almendra, eso? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya, listo. ¿Qué nos está faltando acá? Las reacciones. ¿Cuánto vale esta de acá? ¿Y cuánto vale esta de acá? A ver, chicos. Ingeniero, la reacción en A es 2.745. ¿Y en D? Y la reacción en D es 6.255. ¿Esa barra está en equilibrio, chicos, o no? Sí.
¿Sí? ¿Sí, Diego? Diego. Sí, ingeniero, así, así me salió. Todos, chicos, ¿estamos bien o no? Tramo AE. AE. ¿Nos falta algo ahí o no? ¿Sí o no? Vamos acá. Tenemos estas 9 toneladas. 9 toneladas. Tenemos E. Correcto, A. Correcto, este es 2 metros. Este es 1 metro. Correcto. Listo, empezamos a colocar los momentos acá. Empezamos a colocar los momentos de la misma tabla de Cross que hicimos. A, E y E, A. A, E. Correcto. Chicos. A, E. Y. E, A. ¿Dónde estamos? Chicos. E, A. E, A. Sale positivo acá. 7.18, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Eso qué es? Positivo, ¿no? ¿Cambia de signo o no? Chicos. ¿Es así o no? Como estoy dibujando. Sí. Listo. AE. AE. ¿Cuánto es? AE. Positivo. AE 4. 35. ¿Positivo, no? ¿Positivo o negativo? Positivo. AE 435. Entonces quiere decir que... ¿Ese es? ¿Almendra? ¿Sí? ¿O no? Sí, ingeniero. Sí. Ya, calculamos reacciones ahí. Reacción en E. Listo. A ver, Diego. Miércoles lo han sancionado a Esan. Miércoles. 36 meses. Ahí, chicos, ¿qué me dicta? Reacción en E y en A. 9.84, ingeniero, la reacción en E. E. 9.84. Y el otro. 0.84. Sí, 0.84. Sí, A y E. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. Toby, ¿qué tal que reniegas ahí? ¿Qué pasa, Toby? ¿Qué pasa, Toby? Vamos a dibujar para tener referencias al cortante acá. Lo que pasa es que lo estaba haciendo directo. A ver. Para la barra ABC, el cortante en A, ¿cuánto es? Diego. 4.854. Correcto. El cortante en B, ¿qué sería? ¿Qué sería? Menos 1.146 y luego menos 3 con la puntual en B. Eso sería, habría que
A ese 4, 8, 5, 4 habría que restarle 6. Restarle 6, ¿no? ¿Sí, Diego? Sí, ingeniero. ¿Hasta cuánto da, Diego? 1.146. 1.146. Negativo, ¿no? Sí. 1.146. ¿Y de ahí qué sucede? Va a bajar 1.854 hasta y va a formar 3. Claro. Hasta 3. ¿Así? O sea, tendría que... ¿Sí, Diego? ¿Ahí constante o no? Sí, constante hasta así. ¿Así? ¿Sí, Diego? Sí, ingeniero. Listo. Más 8, 5, 4, 3. Correcto, listo. Ya, listo. Tenemos este positivo. A ver, ¿quién me dice a cuánto vamos a tener este máximo? ¿A qué distancia tenemos este máximo? ¿A cuánto tenemos ese máximo? A ver. 4.854 metros, correcto. Ese es el que. Entonces, con esta yo puedo hallar el máximo o no. Del momento de ese tramito. Esto de acá. Que sería. ¿Sí? 4854 por 4854, vaya coincidencia, entre 2, menos 5.007, ¿cuánto da ese momento máximo? 6.71. ¿Eso, chicos? ¿Sí? Chicos, ahora el cortante para el tramo DA. ¿Cómo estamos con el cortante para el tramo DA? Acá, chicos. ¿Cómo estamos con el cortante? O arriba, arriba, ya, arriba, ya. Arriba, arriba, arriba. AE. AE. Estamos en AE. Acá. Otro color. A ver. El cortante en A. ¿Cuánto es? A ver, chicos, acá. Esto acá. Chicos. ¿Cuánto es? Menos 0.84. Menos, sí, ¿no? ¿Dónde lo dibujo? ¿Arriba o hacia abajo? Importante. Abajo. Aquí, ¿no? Aquí sería, ¿no? Sí, constante. Almendras, ¿está bien o no? Ahí. Sí, ingeniero. Sería 0.84. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta? Constante hasta la cuerda, hasta la carga puntual. Constante, ¿no? ¿Y de ahí qué sucede? Baja. Baja más, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí? Se hace más negativo, ¿no? Sí, hasta 9.84. Hasta 9.84. ¿Y de ahí? Constante hasta E y luego sube. Ahí, ¿no? Esto es lo que sale, ¿no?
¿Sí, chicos? Listo. Ahora, para el otro tramo. A ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con el cortante ahí? Chicos. ¿Cómo estamos? Posi o nega. Chicos, ahí, en D. ¿Qué sucede en D? Nega, profe. A ver, no, seguros, a ver, vamos. Jenny, ¿cómo está? Ahí en D. Almendra. Víctor, ¿cómo estamos en D? A ver, chicos. ¿Cómo estamos? Profe, en D arrancamos con menos 6.255. Menos 652, a ver. En D. No sé, es a la derecha. ¿Ahí? Claro. Listo, de ahí hasta. De ahí constante un metro. Un metro, y de ahí. De ahí va a pasar al otro lado a la derecha con más 2.745. Después constante. No, no, dime no, ese valor. En D va a ser menos 6.255 negativo. Ya, sí, va a ser negativo. Sí. Luego en otro lado va a ser más 2.745. ¿Dos? Sí, ingeniero, 2. Claro, 6, 9, ¿no? 2 puntos, dime 2 puntos. 7, 4, 5. ¿Hasta? Hasta. ¿Cierra o no? Sí. Listo, ahora. ¿Cuánto es este momento entonces? Este valor de este momento. Ese momento va a ser menos 6.255. Negativo. Correcto. Ahí vamos a dar su respuesta a Almendra. Pues. 6.255, ¿correcto? ¿Qué es esta área, no? ¿Qué es esta arita? Ahí, ahora, ¿qué sucede? A este valor le tengo que restar esta área, ¿no? 2.745 por... Por 2. Por 2, ¿cuánto es? 0.765. Ahí está Almendra. Sí, ingeniero. Está bien. No, está bien. No te avergüences, está bien. Acá. No, pues que lo hice rápido, está bien. Yo tengo la culpa ahí. ¿Sí? Cerró entonces, ¿no? ¿No, Almendra? Sí, ya entendí, gracias. No, está bien. No me molesto ahí. Listo, entonces, ahora volvemos al problema. ¿Qué dice? Debidamente acotada el diagrama de momento. Ya tenemos 4 puntos. El hacer los refuerzos requeridos para los momentos máximos, positivo y negativo de la viga A, B, y C. ¿Correcto? A, B y C. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿cuáles son esos momentos máximos? Ahora tenemos que diseñar esa viga de concreto. Tenemos que diseñar esa viga. Vamos a diseñar esa viga. Vamos a diseñar esa viga. Diseñar la viga A, B, C. Entonces, y esa viga, miren, se comporta de esta forma. Tiene el momento máximo positivo de 6.71 toneladas metro y 5.07, ¿correcto?
para esos dos valores vamos a diseñar. Para el momento máximo positivo y para el momento máximo negativo. ¿Correcto? Entonces, de esos valores, 671, ese es negativo, 6.71, 6.71 toneladas metro y 5.07 toneladas metro. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Qué información adicional tengo de esa viga? Lo voy a copiar. Lo voy a copiar, todo esto de acá. A ver, ¿ya estamos en capacidad de diseñarlo? Claro que sí. Claro que sí. Pero entonces vamos a calcular sus esfuerzos máximos admisibles, ¿no? Tanto para, ¿qué requiero? Voy a diseñar una viga de dos materiales, una de concreto y otro de, una parte de concreto y una parte de acero. Y vamos a tener dos materiales. Y para convertir a uno solo equivalente, ¿qué requerimos? Los modos de elasticidad, ¿correcto? Y los esfuerzos máximos permisibles a los cuales esto lo estoy sometiendo. O sea, primero calculamos los esfuerzos máximos permisibles. Esfuerzos máximos permisibles. ¿Qué tengo? Esfuerzo máximo permisible para, me dicen, para el acero, para el concreto, que es igual a 0.5 del F'C. ¿Correcto? ¿Y en este caso qué es? 0.5 por el concreto, me están diciendo que tiene una resistencia a la compresión de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto sale este esfuerzo admisible para el concreto? A ver, ¿cuánto es? 40 kilogramos por centímetro cuadrado. Si bien es cierto, va a resistir esto, lo estoy diseñando al máximo de la compresión a 280, pero yo lo estoy reduciendo por norma. ¿Correcto? ¿Qué otra cosa más? Requiero yo el esfuerzo admisible del acero. Entonces me dicen que eso corresponde a la mitad del esfuerzo de fluencia. ¿Cuánto es? 4200 entre 2. O sea, yo lo voy a diseñar a la mitad. 2100 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Correcto? Ahora, ¿qué requiero? Los módulos de elasticidad. De elasticidad. ¿De qué? Del concreto. El E del concreto. ¿A qué va a ser igual? Me dan acá, por la norma, que es ¿cuánto? 15.000. Recuerden, 15.000, eso está en la norma. 15.000, la raíz cuadrada de el F'C. ¿Cuánto es esto? Operemos 15.000 por raíz cuadrada de 280. ¿Cuánto es esto? 250.99 por 10 al cubo. 250.998 por 10 al cubo, ¿no? ¿Sí? Kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué requiero? El E del acero es dato. Es igual a 2.1 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. Ya tengo los datos principales. Entonces vamos a diseñar.
para el acero, para el momento positivo. Para el momento positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo voy a tener, voy a suponer que mi viga va a tener esta sección transversal rectangular, así, ¿correcto? ¿Dónde está el refuerzo del acero? ¿En qué lugar? ¿La zona superior o en la zona inferior? Inferior. Inferior, ¿no? Correcto. Entonces, el refuerzo lo voy a colocar acá. Correcto. Todo esto de acá es el refuerzo. Todo esto es un área equivalente. ¿Por qué? Estoy diseñando para esta situación, para este momento flector positivo. ¿Dónde está la tracción? La tracción está en la parte inferior de la viga. Correcto. Para eso le tengo que colocar el refuerzo. Y de acá tengo información. Tengo información. Me dicen que la base de esta viga, ¿cuánto vale? ¿0.30 o 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros. La altura de la viga, no lo voy a llamar peralte, la altura de la viga es 60, ¿no? H, 0.60. 60 centímetros. Y la información importantísima que me da el problema es este peralte efectivo. D. ¿Correcto? ¿De cuánto es? 0.54 centímetros. D igual a 54 centímetros. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Chicos. ¿Estoy? Sí. Sí, Jenny. Listo. Entonces, esta sección se tiene que equilibrarse. ¿Correcto? Yo tengo que hallar la posición del eje neutro. Entonces, de esta nueva sección. De esta sección que lo voy a transformar. Yo no sé dónde se va a ubicar. ¿Correcto? Y para lo cual yo voy a hallar este famoso factor K sub D, ¿no? De la tablita, de la que vimos eso de la, para el concreto fisurado, K sub D, ¿correcto? Que el K es un factor de proporcionalidad que varía, ya hemos dicho, de 0, de mayor de 0 y menor que 1, ¿no? ¿Correcto? Esto de acá, que va a hacer que castigue a este factor del peralte efectivo para determinar una sección que equilibre tanto a la parte que está en tracción como la parte que está en compresión. ¿Correcto? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué recordábamos? Ya eso del tema teórico, ¿no? Yo entiendo que ya eso ya lo tienen claro, ¿no? Ya lo tienen claro. ¿Sí? ¿O no? O para abrir de nuevo el PowerPoint. Lo del momento. La relación modular. Claro, la relación modular también el N. Sí. Después, ¿qué más? ¿Qué más que otra cosa? A ver, ¿qué más que otra cosa nos falta? El momento es el F sobre 2. ¿Qué más? ¿Qué? J B de cuadrado. A ver, vamos a ver acá. La suma de momentos estáticos es cero. Sí, correcto, pero vamos a ver. Tienen que leer las diapositivas, pues. O las puras, no sé.
estamos en esta etapa, ¿no? No, con grito no ha gritado, no, no estamos ahí. Ha gritado, estamos acá. Listo. Y vamos a hacer todo este equilibrio. No vamos a hacer toda esta cuestión, ¿no? Está con el factor K de proporciones, ya no vamos a hacer eso, ¿no? Ya de frente vamos a ir a la fórmula. Que vamos podemos a hacer... calcular el KJ. Correcto, vamos a aplicar esto de acá, todo esto de acá, todo esto de acá. Nos vamos a equilibrar el primero, actuamos en la sesión transformada y luego uno, luego equilibramos con el momento resistente que va a asumir el de la viga, ¿no? Y que está asumiendo esta viga, este M, y lo vamos a equilibrar con cada uno de estos, tanto que soporta el acero, que soporta el concreto. Esto es lo que hemos hecho, ¿no? Y ya dedujimos de esta forma. Ya no vamos a estar deduciendo para cada uno de los tramos, ¿no? Para cada uno de los tramos. Correcto, ya no vamos a estar haciendo ya eso. Ya. Entonces, vamos a aplicar esto de frente, ¿no? Donde ese momento externo lo vamos a igualar al F'C entre 2, al módulo de... al esfuerzo a la compresión de concreto entre 2 por KJ el peralte al cuadrado. Esa es una relación. Ese es con respecto al concreto. Y otro con respecto al acero, lo que me soporta el acero. Correcto. Esto es de acá. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. Eso ya lo muevo. Se supone que está claro, ¿no? Entonces, de ahí, miren. Vamos a... acá. Primero, hacemos equilibrio en la zona del concreto. El momento, el externo, se tiene que equilibrar al esfuerzo de máximo admisible de concreto, KJ. ¿Y de dónde sale? Me dirán, pues, pucha, estoy tomando equilibrios acá, pues. Estoy tomando equilibrios en esta de acá, en esta porción. En esta porción. Miren, en este momento lo estoy igualando al de acá. A este de acá, a este triangulito que se forma. F'C, correcto, por esto de acá, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo en esto de acá. Pues chicos, tienen que revisar, ¿eh? Ojo, no. Entonces, ¿eso qué era? A ver, ese momento, si yo hago para el concreto, ¿qué voy a hacer? En la zona de concreto. En la zona de concreto, ¿qué sucede? Que ese momento va a ser igual a ¿qué? A ver. Al F3 sobre 2. A ver. F'C sobre 2. ¿Qué más? Por el KJ. Por KJ. Por B por el T cuadrado. El peralte efectivo. ¿Correcto? ¿Qué podemos? A ver, ¿qué información disponemos de ahí? Todo menos el KJ. A ver, disponemos esta relación. ¿Correcto? ¿Qué más? Disponemos la base y el peralte. Y tenemos el momento. ¿O no? Claro, este es el momento con el cual vamos a diseñar, que es 6.71. ¿O no? 6.71. A ver, ya entonces, ¿cuánto sale, chicos? Ya no se me relajen, ¿ah? KJ. ¿Cuánto vale KJ acá? A ver, vamos, chicos. 0.10958. A ver, sí, Diego FC. ¿Es el único? A ver. ¿Sí, chicos? Ingeniero, una consulta. ¿No quedaría KD? ¿Por qué? ¿Cómo KD? Digo, JD. Porque KD es el peralte efectivo, ¿no es cierto? No. ¿Dónde dice que es el peralte efectivo? K es un factor de proporcionalidad.
De acá, mira, estoy haciendo de acá, mira, ¿quién me preguntó? ¿Luyo? Sí, profesor. Mira, mira, Luyo. De acá estoy haciendo. Esta sección, mire, tengo esta base B, este peralte H, esta altura H, a este peralte efectivo, para hallar la posición del eje neutro, le he multiplicado. Yo sé que este D le estoy quitando el recubrimiento, pero para hallar la posición del eje neutro, le he multiplicado por un factor K, que va a ser el factor de proporciones para ubicar esta zona que me va a equilibrar, la zona que está en tracción con la compresión. Correcto. Entonces, esa zona ya lo transformé acá en el siguiente gráfico. KD por base, toda esa base es la zona que va a estar en compresión. Y la zona transformada es este ASN, ¿correcto? Está acá. Entonces, eso es lo que es en la sección transformada, ¿correcto? Ahora, esta sección corresponde a la del únicamente la de variación de esfuerzos, que esta sección transformada, pero ahora este momento flector tiene que ser asumido por tanto por el acero como por el concreto. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Está bien hasta ahí? Sí, sí. Entonces, eso es lo que he hecho acá. Entonces, ¿estamos con ese valor o no? A mí me sale 0.19. Pero es lo mismo. Redondeado. Listo. ¿Sí? ¿Sí, Diego FC? Sí, ingeniero, es 0.10958. Ah, 9, pucha, coño. Es 10958. ¿Sí? Ya, listo. ¿Qué más sabemos? Que ese factor KJ era igual a qué? K por... A la relación de K. ¿Por qué? 1 menos K tercios. 1 menos K tercios. ¿Correcto? Y esto de acá, lo reemplazamos en esto y hallamos los valores de K. Me van a decir los valores de K. Me generó un valor de 0.1139. ¿Ah? Un valor es 0.1139. Un valor 1139. Un caso uno, 0.1139. ¿Y el otro? El otro. 0.11. Ya, 0, 11 también. ¿Y el otro valor? Porque hay dos raíces. Ah, ya, el otro sale 2.88. Pero no cumple. 88. Esto no cumple, porque el K tiene que ser, como hemos dicho, mayor que 0 y menor que 1. Entre 0 y 1. Correcto. Listo. Ya. Disculpe, me acaba de hablar Tarazona y dice que se le fue internet. Está en sala de espera, al parecer. Ya, listo. A ver. Entonces tengo ese valor de K. ¿Correcto? Entonces, selecciono uno de ellos. Ese factor que va... Ese factor de proporción para hacer el peralte efectivo y que me determina la ubicación del eje neutro. En realidad es la ubicación del eje neutro. ¿Sí? Lo multiplico por el peralte. Ahora podemos calcular el valor de J, ¿no? ¿Correcto? ¿Y ese J cómo era? A ver, recuerden. 1 menos K tercios. 1 menos K tercios. ¿Cuánto vale ese J? .962.
2. ¿Sí? Ya. ¿Esto qué he hallado? He hallado la posición del eje neutro, he hallado estos factores K y J para ¿qué? Hacer el otro, el equilibrio en la otra porción. ¿En la otra porción de qué? Ahora de esfuerzos. Esta viga de acá con ahora el acero. Ese momento flector tiene que ser absorbido por el acero. Y para hacer eso, yo requiero el momento actuante, el esfuerzo admisible del acero, el área del acero, el J y el D. Correcto. Entonces, ¿qué voy a calcular? El área de acero requerida en la sección transversal. ¿Correcto? Entonces, ¿ya puedo usar esa fórmula o no? Sí, sí, pero... Entonces, vamos a usar esa fórmula. ¿Vale, chicos? El área de acero, ¿a qué va a ser igual? Recordemos. Al momento actuante entre... Estoy despejando. El de fuerza admisible del acero por J... Por D. Por D. Por D. ¿Cuánto es? A ver... 5.76. ¿Cuánto? 5.66 centímetros cuadrados. 5 puntos. ¿Sí? ¿Sales los 5? Sí, 5.66. Ahí Diego FC. Sí, ingeniero. ¿Sí? Listo, ¿y esto? No, profe, disculpe, es 6.15. Uy. Un error. Confirmo, profe, 6.15. Ucha, que Diego, mira. Debe cambiar de confirmantes, profe. Sí, ¿no? Pucha máquina, ya. A ver, Esteban, tiene que ser ahora. Pucha máquina. Claro, profe. Jenny. ¿Sale eso, Jenny, o no? Hasta que Jenny se cansó. Sí, sí, ingeniero. Te estaba esperando. Oye, mira, Mario me está diciendo sí, 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 por cumplir, ¿ah? ¿Eh? Ya, chicos, eso no queda ahí, ¿no? ¿Cómo lo expresamos? Con la tabla que mostró. Ya, pues, pues, supongo que ya la tienen, ¿no? Comparte la tabla, ingeniero. Le tomamos no, su profe de construcción no les ha enseñado eso, ¿no? Nada, no le enseña nada. Primera vez de la tabla. A ver, chicos. Por dos. A ver, vamos. Renzo, Renciviris, ¿no te he escuchado toda la noche? Renciviris. Inge, que estoy. A ver, ¿qué ponemos? A ver, tú que eres constructor. A ver, Recibri. ¿Qué varía ponemos? 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué hacemos? A ver, Recibri. Hasta que estés en el avión ahí en el edificio, ¿ah? ¿Eh? Hasta no quiero ser tu supervisor porque tengo que firmar la... El cuerno de obra por las puras, ¿no? Van a ver, ¿ah? ¿Eh? Qué malo, me dice, ¿no? No, Jenny, ¿no? Qué malo, ¿no? 3 de media puede ser, profe. A ver, a ver. 3 varillas de media. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es acá? ¿Dónde está media? ¿Cuál es? Número 4. O sea, que ya hay Orensibiris. Y lo demás lo completamos. Con... Me está diciendo 3 de media. Esto acá. O sea, ¿cuánto tengo de área? 3.80. 3 de 3 cuartos. A ver, ¿dónde estamos? 3 cuartos. ¿Qué número? Fastiarte, estoy diciendo. 6. Sí. Ucha, lo dicen con miedo, ¿ah?
Acá, ¿no? Ocho tanto. Vuela. ¿No? Sobrepasa. Sobrepasa, pe, pucha, que es de rencibre y le hago el avión ahí, ¿ah? No, nada, pues como, pucha, en exceso, mira hoy. 8 puntos. No, nada, 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 nada. A ver, Jennifer, Jenny. Puede ser 2 del número 6. Y el resto lo completamos con. A ver. Escúchale, entonces. Oye, ustedes van a distribuir eso hoy. Cuando estén en obra. Para sea de edificaciones, para cualquier cosa. Van a tener que distribuir con cuál. A ver. Puede ser 2 de media y 1 de 5 octavos. 2 de media. A ver. 2 de media me da 2, 5, 7. Más. 1 de 5 octavos. Número 5, 5 octavos. ¿Cuánto da? ¿Falta o no? 3, 9, 6 más 2, 5, 3. 6, 49. ¿Cuánto nos salió? 6, 15. 6, 15. Ah, salió. Puede ser esa o no. Puede otra relación que no tenga mucho. Profe, 3 de 5 octavos. 5.94. 3 de 5 octavos, a ver quién me dijo que sin miedo. ¿Quién? ¿Quién me ha dicho? Trucios, Trucios. ¿Quién? Ah, Trucios, a ver. 3 de 5 octavos. 5.98. ¿Y uno de? Trucios, ¿qué más? Trucios. No, de ahí ya no sé, profe. No, pero Trucio, pues te está faltando área, pues. Mira, Trucio. Sí, ya sé que falta área, pero no sé, lo completaríamos con uno de... Una de un octavo. Ajá. ¿Una de cuál? ¿De 3 octavos? Un octavo. Un octavo. Número 2. Un alambre. Oye, ustedes van a hacer constructores, ¿qué pasa? 5 de media. A ver, 5 de media. ¿Cuánto? 5 de media, ¿dónde estamos acá? 5 de media, a ver, 6.34, ah, puede ser, ¿ah? Puede ser Jennifer, ¿ah? Está bien, Jennifer, ¿ah? Está bien, 6.34, vamos a ver, ¿ah? Este no, ¿sí, Jenny? ¿Jenny? 6.34. Sí. A ver, vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver. Se supone que esto es su profe de construcción, le tiene que haber enseñado, ¿ah? A ver, mi Jennifer, vamos a ver, mi Jennifer, vamos a ver, Jennifer. Mi profe no enseña nada. A ver, Jennifer. Todo queda grabado. A ver, Jennifer. 5 de media meses, ¿ah? Jennifer, ¿ah? Vamos a ver. O sea, me está diciendo. A ver, Rensibiri, Rensibiri, pucha, no me quiere contestar mi Rensibiri, ¿ah? Estoy craneando, ingeniero. Oye, te hago el avión en la obra, Renzo, ¿ah? Te voy a bullear en las fotos que cuelgas en Facebook, ¿ah? Ahorita me bloquea, vas a ver. Lo elimino, profe. No soy. Ahí, Jennifer. Tiene 5 a esas. ¿Quepa o no quepa ahí? A ver. Tenemos 30 ahí. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos, Jennifer, ahí? Pero, profe, una consulta. Sí. Sí, dime. Lo ideal no sería tener menos varillas de acero, o sea, no tanto aglomerado. A ver, no te escuché bien, se entrecortó, dime. O sea, lo ideal sería no tener una gran cantidad de varillas de acero por el tema de los agregados. Claro, es que eso. Ustedes van a ser los ingenieros, ya huelen ingenieros. Justo eso es lo que quiero. Por eso le estoy diciendo a Rensibri, porque le hago el avión en el edificio. Vas a colocar acá estos 5 fierros, por eso le estoy preguntando.
¿Cómo está espaciado? ¿Cómo estamos entre eje y eje? De estos de acá, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy, muy denso, ingeniero. ¿Quién me ha dicho? ¿Quién me ha dicho? Sin miedo, pe. Ingeniero, peligran las cangrejeras ahí. ¿Ah? Ahí salen las cangrejeras. Claro, pues, pucha que... A ver. A ver, se forma una coladera ahí. Se forma una coladera ahí. Y abajo se queda pura, pura lechada y todo el agregado se queda arriba. ¿Piedra de cuánto le vas a meter acá? ¿Para tu viga? ¿Piedra chancada de cuánto? La viga de... El uso de 57 sería... Para el losa de 57. No, te dice, oye, no me chamuyes, ¿ah? ¿Te crees que no soy constructor yo también? ¿De cuánto vas a ser? ¿Piedra de cuánto? ¿De media, tres cuartos, cuánto? Media. Media nomás. Porque no te voy a permitir el acero. Ya, pues, pucha, si ves media, mira, viene acá, se atora, ¿no? ¿O no? Así es. Y ya, te queda bonita la viga, pero después... Ya ves, entonces, mira, ajá. Entonces, como dice su compañero, o sea, el ejercicio que ha hecho Jenny, sí, efectivamente, ¿no? Es matemático, ¿no? Oye, 5, oye, pero voy a tener problemas porque aquí encima yo le voy a colocar el estribo, le va a quitar área, todavía le va a quitar área, correcto, y aparte lo voy a amarrar con los alambres, pum, pum, voy a dejar acá, el maestro lo deja con sus ramificaciones y voy a tener problemas para eso. Entonces, yo tengo que buscar una adecuada distribución. Entonces, ahí, ¿a qué podemos hacer ejercicios? A ver, una distribución más o menos... ¿Cómo le dije, pues? Dos de media y una de tres octavos. ¿Cómo? Dos de media y una de tres octavos. A ver, dos de media, o sea, sería... 2, 5, 4 y una de... Una de tres octavos. Tres octavos. Dos acá, dos... Oye, pero no suma, pues, dos de media. 2 de media es 2, 5, 4. Ingeniero, podría ser... 3 cuartos, perdón. 2 de 5 octavos y 1 de 3 cuartos. 2 de 5 octavos. Ajá. Mira, 2 de 5 octavos. A ver. ¿Qué más, Jason? Y 1 de 3 cuartos. 1 de 3 cuartos. 6.81 sale, pero se excede. ¿Dónde está? Acá, ¿no? El número 6. Sería una varía. ¿No? Una varía. Acá, ¿no? Mira. Ah, está interesante. Mira, ¿cuánto te da ahí? 6.81. ¿Suma o no? No suma. Sobrepasa. No, pero ¿qué me has dicho, Jason? Jason, ¿qué me has dicho? Está bien. O sea, como le comenté, dos varías de 5 octavos y una de... tres cuartos, sí se pasa, pero al menos se poco, no por demasiado. Correcto. Entonces estoy teniendo, a ver, lo que me está diciendo su compañero Jason es, a ver, pues repíteme por favor, no, para ponerlo ya como respuesta, a ver. Vería, ingeniero, dos varillas de 5 octavos y una de 3 cuartos. Una de 3 cuartos. Es la número... Número 6. Ah. Profe, vuela. A ver, ¿cuánto tenemos? La que le dije, profe. 285 más 3.96. 681 versus... La que le digo. 2 de número 6. Y una de número 3. 2 de número 6, acá, o sea, 5.70. Y una era número 3. 5.70, 2 de esto de acá, 2 de número 6, 2 de número 6, más... Una de número 3. 3 octavos. ¿Cómo estamos? Más una de número 3. Correcto, ¿cuánto da? 0.71... más 6.41. 6 5.70.
Sí, ah, espera, ¿qué me has dicho este? 6.41 sale, profe. 6.41, ¿no? Sí, ¿no? Es más económico, tengo menos exceso que el otro, ¿no? Que está acá, ¿no? Entonces sería 2 número 6, ¿no? Sería, esto si lo quiero expresar, el área de acero lo voy a expresar en 2 número 6 más 1 número 3. ¿Sí? ¿Está bien o no? Ahí sienta la piedra. Claro. Se acerca. Entonces tengo 2 de varillas de ¿cuánto? 3/4. Si quieres, en los números así este comerciales, 3/4 más. Y una de 3/8. Más una de 3/8. Y es más comercial, ¿no? Así tendría que ser su respuesta ya ingenierilmente, bueno. Entonces, mire, ahí por eso no nos preocupamos mucho en los redondeos, como me decía su compañero, ¿no? Profe, redondeo, miren. Al final me estoy yendo en exceso, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi viga, ¿qué sería? En buen romance sería, tendría bien bonito así. Hablen fuerte, no murmuren. Uy, pero... No se ve. Espérame, tranquilo. Todo tiene solución. Ahí no recibiréis. Confirma, ingeniero. Confirma. Ahí está. Bien bonito, ¿no? Ahí sí está, pues. Cosa que le gusta el curso, pues. Entonces ahí bien bonito. Esa parte así. Su orejita por acá. Listo. Ahí más bacán, pues, ¿no? Que los cinco el otro, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Ni me dicen nada. Todo claro, Inge. Todo claro. De la Vega. Sí, Inge. Sí, me falta repasar un poquito de este tema todavía. Ya. Está bien. A ver, entonces esa es la idea. Si hemos ya diseñado para el acero positivo, miren, ¿ah? Para el acero positivo, que es 6.71, para el acero negativo, ahora tenemos que diseñarlo también, ¿no? Entonces la figura es la misma, ¿no? ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué va a suceder? El acero va arriba. Correcto, bien. Entonces voy a tener mi sección de esta forma, y la barra de acero va a estar en la parte superior. ¿Sí o no? A ver, chicos, rápido, vamos a hacer esto. Quiero ver a mi Betito hoy día. Se va a pelear con Burresti. H, ¿cuánto es? 60, ¿no? Peralte efectivo. Rencibri, ¿cuánto es? 50, que Rencibri está en otra. Está viendo, yo soy, allá lo vi. 5-4. Ya, hacemos lo mismo, chicos.
Podemos cerrar una vez para irnos tranquilos. Como ustedes mismos lo hacen. Vamos. Vamos, un punto el que me dice, ¿eh? Vamos, en la pérdida de nosotros bien. Mismos nada más, profe. ¿Ah? Nosotros mismos nada más. Te quemas vago. Te quiere ir a ver su noticia, Moisés quiere ir a ver. Entonces ahí, en teoría sale el área cero para que lo puedan chequear. 4.652 centímetros cuadrados. Y eso si lo quiero expresar ahorita en acero, ¿cómo podemos hacer, chicos? Ahí. 4.65, a ver, ¿cómo podemos poner? ¿Cuál ponemos? Puede ser 2 de medio. 4.65. 2 del número 4 y 1 del número 3. No, perdón, 2 del número 5 y 1 del número 3. O mejor dicho, 2 de 3 octavos, si no me equivoco. Tengo 4. 2 de 5 octavos. 4.65, puede ser... 2 de 5 octavos y 1 de 3 octavos. Uh-huh. Sí. Sí, correcto. 4.65, se va a 5.07. Puede ser también... 4 de media, ¿no? ¿O no? A ver, Recibiris. Está acá. Puede ser también, ¿no? Se fueron todos, ¿ah? Sí, también podría ser. Correcto, vamos a ponerle que... ¿no? 4 fierros de media. ¿Sí? Está espaciado, sobrado, sobrado. Ajá. Cubre largamente esto acá. Ok. ¿Sí, chicos? Chicos. Ahí se fueron, ya voy a pasar lista, ¿eh? Reposo intensivo, así, ingeniero. Escucha, profe, yo recién acabo el ejercicio. Vamos a pasar lista. Tengo que ver a mi Betito, dígame. Mi Betito. A ver el partido de Ayacucho, profe. No, está en esa tontera. Está perdiendo 2-1. Asensios. Presente, ingeniero. Astro Cóndor. Presente, ingeniero. Clemente. Clemente, presente, profesor. Ullanco. De la Vega. Presente, ingeniero, de la Vega. Espinosa. Presente, ingeniero. Listo. Fernández Cuevas. Presente, ingeniero, buenas noches. Fernández Quispe. Presente, ingeniero, buenas noches. Guerrero. Presente, ingeniero. Huacrachaqui. Percy. Presente, ingeniero. Isidro. Jaico. Julca, López, Jiménez, López León. Presente, ingeniero. Luyo. Presente, ingeniero. Márquez. Estaba. Mendoza. Presente, ingeniero. Necio Sub. Ortega.
Presente, ingeniero. Osorio. Presente, ingeniero. ¿Está ahí? Sí, presente. Pardo. Presente, ingeniero. Pérez. Presente, ingeniero. Prudencio. Presente, ingeniero. Quispe. Presente, ingeniero. Regalado. Presente, ingeniero. Reyes Calle. Roca. Presente, ingeniero. Rodas. Salvador. Su casaca. Presente, ingeniero. Tafur. Presente. Tarazona. Presente, ingeniero. Torres. Presente, profe. Trucios. Presente, profe. Ureta. Presente, bro. Yauri. Presente, ingeniero. Ok, listo, chicos. Feliz Navidad. ¿Es todo? Es todo, mi Toby. Nos vemos el día jueves. Profe, disculpe. ¿Qué pasó? No sé si podía pasar esa tabla de acero, porfa. Pues se descarguen de acero el equipo, fe. Pues se los paso ahorita, ya, ahorita se los paso, ya, escucha máquina. A ver, compartir, a ver, al chat lo voy a pasar ya. Pues Franco, ¿eso no les enseña a su profe de construcción, de eso? Pura exposición nomás. Jenny, ¿tú ya viste esa tabla, Jenny? Jennifer. No, tampoco nos le enseñaron construcción. No, sí. Chamaquina, ya. No, así que el profe es malo ahí. Ya se lo pasé ya. Promoción lo sacó en la única revista de la FI que hicimos nosotros. ¿Dónde estará esa revista mía? Ya lo colgué. ¿Lo ven en el chat ahí o no? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Ingeniero, listo. Sigue grabando la clase. ¿Ya no ya o sí? Ah, no, ya no. Desde negro, está bien, gracias.